Un sismo se registró este jueves poco antes de la medianoche. El Servicio Sismológico Nacional informó que tuvo una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, con epicentro localizado en el suroeste de Pijijiapan, Chiapas, en Morelos, y mediante un tuit en su cuenta de red social, el titular del Poder Ejecutivo apuntó que ante el sismo se activan los protocolos de Protección Civil Morelos para evaluar la situación. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que se suspenden las clases en el estado este viernes en todos los niveles y en escuelas públicas y privadas. La recomendación es que se suspendan también en las universidades para revisión de inmuebles. Posteriormente, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos confirmó que hoy no hay clases y no habrá labores normales. De manera preliminar, el Servicio Sismológico Nacional había reportado que la magnitud del sismo era de 8.1, localizado al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Posteriormente, cambió la magnitud a 8.0 grados antes de hacer una tercera precisión de 8.4 con epicentro localizado en Tonalá, Chiapas. El Servicio Meteorológico Nacional también refirió que hasta la 1:50 horas se habían registrado 61 réplicas, la mayor con magnitud de 6.1, de sismo ocurrido en cercanías de Tonalá, Chiapas. Por su parte, el titular de la Coordinación de Protección Civil en el Estado de Morelos, Javier Bermúdez Alarcón, informó en su cuenta de Twitter que no se reportan afectaciones en el estado y que las áreas de protección civil municipales continúan en recorridos para descartar daños. Agregó que no hay daños mayores a infraestructura, además de que el sistema estatal se encuentra monitorizando los municipios. Indicó que se realizó la evacuación de 3 personas en el Palacio de Gobierno, poniéndolas en resguardo en la explanada del Zócalo Cuernavaca. Bermúdez Alarcón anotó que no se reportan daños a edificios públicos e históricos e indicó que continúan los recorridos por el estado. Añadió que en la zona industrial de Jutepec no hay afectaciones. También señaló que las autoridades estarán atentas en caso de réplicas y pidió no difundir falsos rumores, además de recordar que posibles afectaciones pueden reportarse a los números 911-1000-515 y 1000-517, mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos inspeccionó el área del socavón en el Paso Express sin que se informara sobre daños. En Jutepec se reportó que en la iglesia de Santiago Apóstol hubo caída ligera de plafón, lo que se verificará con luz de día. Como medida preventiva, no se permite el acceso en caso de culto religioso hasta que se efectúe la revisión, según señaló Protección Civil Municipal. En Yautepec se reportaron cuarteaduras en el área de consultorios del Centro de Salud de Cocoyoc. Además, personal de Protección Civil Zacatepec revisó la barda perimetral en el ingenio de Emiliano Zapata. Cabe destacar que el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer en su cuenta oficial que se encuentran activos los protocolos de Protección Civil, incluyendo el Comité Nacional de Emergencias, además de que las dependencias federales tienen indicaciones de reunirse de inmediato para monitorear, evaluar y tomar acciones por sismo. Cerca de la 1:15 horas de este viernes, el presidente agregó que se dirigía al Centro Nacional de Prevención de Desastres para una evaluación general de los efectos del sismo en el territorio nacional. Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, apuntó que se tiene atención en las zonas bajas de Oaxaca y Chiapas ante probabilidad de oleaje de una altura de hasta 4.2 metros. Durante la madrugada, autoridades informaron que se suspenden las clases en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Estado de México y Oaxaca para verificar la infraestructura educativa. El IMSS suspendió el servicio de guarderías este viernes en Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Morelos. En entrevista televisiva transmitida después de las 2 horas del viernes, Peña Nieto manifestó que 50 millones de personas debieron sentir el sismo, pues se percibió en más de 11 entidades del país. A las 3 horas, la Comisión Federal de Electricidad reportó 1.85 millones de usuarios afectados, de los cuales el 74% ya había recuperado el servicio. El presidente advirtió que se esperan posibles réplicas, por lo que llamó a la población a adoptar medidas de prevención y estar pendiente de las indicaciones de Protección Civil y de la Secretaría de Gobernación. Finalmente, detalló que el Comité Nacional de Emergencias seguirá activo para evaluar afectaciones y coordinar acciones de atención a la población, además de mencionar que, desafortunadamente, se tiene reporte de personas fallecidas. Mismas sentidas condolencias para sus familiares. Con información de Tlaoli Preciado, La Unión de Morelos.